El viernes por la tarde, 18:40 horas aproximadamente, tomamos conocimiento de unas personas, sexo masculino, que estaban desmantelando un auto en La Paz y Pasaje Gutiérrez. Cuando esa persona personal al lugar, constata, bueno, el FIA 1 con el faltante de las cuatro ruedas. Un FIA 1 que había sido denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría Segunda de esta ciudad. Posteriormente, 19:30, 19:40 aproximadamente, en un control de rutina, también se le detiene la marcha a otra persona, sexo masculino, que transitaba en un motovehículo. Elude el control, desobedece la orden de detención, se produce un forcejeo con el empleado, es trasladado a la comisaría y tenían en su pertenencia un revólver calibre 38. ¿Portaba justamente permiso para tener esta arma? No, ya es una tenencia ilegal del arma, y también tenía documentación que había sido sustraída en jurisdicción de la Comisaría 55. Bien, ¿tenía antecedentes este hombre? No tiene antecedentes acá. ¿Y su situación cuál fue? ¿Quedó detenido? Queda detenido, está todavía a la espera de la colocación de un dispositivo para recuperar libertad.